Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para la comunidad. Programa editado y producido por INTA Monte Carlo y Canal 5 de Monte Carlo, que se ve en las distintas localidades de la provincia de Misiones. Le doy la bienvenida al colega, al ingeniero Luis Acuña. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fito? ¿Cómo andás? Muy bien, y queremos darle también la bienvenida al señor Tomás Heberle, compañero de trabajo en el INTA y presidente de la Asociación Ganadera del Alto Paraná, quien nos va a explicar ahora seguramente qué es la asociación y demás. Hola Luis, hola Fito, gracias por invitarnos y acá estamos. Gracias a vos por estar en el programa, Tomás. Queríamos preguntarte, ya que recientemente han organizado un evento, ¿no? ¿De qué se trataba ese evento? Sí, es así. Tuvimos la 29ª edición de la Fiesta Provincial del Ganadero. Fue el 17, 18, 19 de agosto. Y en esta edición lo que se caracteriza de la fiesta es que ingresan todas las categorías. En la Fiesta del Ternero, que es el otro evento grande que se realiza en el predio de la asociación, ingresan prácticamente solo terneros, y en esta oportunidad ingresan todas las categorías de animales, es decir, vacas, terneros, toros, vaca invernada, vaca gorda, toda la cinta que se quiera traer ingresa para este evento. Es decir, como para que la gente entienda, ¿sería un evento similar, en menor escala por supuesto, que lo que se hace en la Exposición Rural en Buenos Aires? Sí, a nuestra escala es así, claro. Sí. Claro, ya que estamos hablando de escala, ¿no? ¿Qué cantidad de productores nuclea la asociación? La asociación en estos momentos, si bien era la primera asociación ganadera de la provincia, es una asociación que tiene 40 años de vida. En su inicio nucleaba productores de toda la provincia. Hoy en día, si bien nuclea productores de toda la provincia, más bien se centra en la mayoría de los productores de la región de Monte Carlo, influencia. Y en esta oportunidad, actualmente estamos con un orden de 105, 106 socios actualmente. Si bien nuclea, como bien vos decías, productores de toda la provincia, debería haber entonces otras asociaciones que están en el resto de la provincia, ¿verdad? Si es así, tenemos varias asociaciones a lo largo de la provincia y en esta oportunidad, en este año, lo que se realizó es se conformó una nueva federación de asociaciones que hoy por hoy está nucleando a 14 asociaciones. Esto es desde la zona Andresito, Bernardo Irigoyen, El Dorado, 25 de mayo, 2 de mayo, la zona centro, Verá, Concepción de la Sierra y Posadas, la de Puerto Rico también, entre las más por ahí destacables. Y respecto de esas 14 asociaciones, la de Monte Carlo, en orden de cantidad de productores, ¿en qué rango se encuentra? Yo creo que estaríamos dentro de la que mayor cantidad de socios tiene. Por la antigüedad y porque en la región que abarca toda la zona de Monte Carlo, influencia, se arrancó con la mayor parte ganadera hace bastante años y yo creo que por eso nuclea una gran parte de productores. Es decir, que podríamos decir que Monte Carlo sería el núcleo ganadero de la provincia. Sí, es un núcleo ganadero más que importante de la provincia, aunque no debemos descuidar de que otras regiones han crecido y han crecido muchísimo en los últimos años, tal es el caso de Andresito, que tiene una asociación conformada que está trabajando de muy buena forma, o sea, bastante intensamente, y tiene un grupo importante de productores que se fueron incrementando en aquella región. Tomás, te quería preguntar así para la gente que por ahí ahora nos está mirando y que nunca asistió a una jornada ganadera, ¿en qué consiste la jura de animales? Sí, dentro de lo que es una fiesta ganadera hay diferentes etapas, es decir, por un lado el productor al principio anuncia su hacienda que va a llevar al evento. Generalmente hay dos categorías principales, es decir, por un lado animales de invernada, que no pasan por el jurado de admisión simplemente para ver si no tienen ningún defecto físico o de enfermedad a primera vista. Y después todo aquel animal que ingresa para el concurso, llámese concurso de en terneros, cuando ingresan solamente terneros van con distintas categorías, pero en este caso que fue la Fiesta del Ganadero, existen diferentes
categorías de concurso. Es decir, por un lado los toros reproductores, claro, van por raza y por categoría, y a su vez después los terneros también por raza y por categoría, en forma individual o en conjunto. ¿Qué se evalúa? Básicamente las características en un toro, las características reproductivas de ese toro, claro, desde el punto de vista de aspecto externo, de conformación, de apariencia, de aplomos, o sea, de cómo está parado, como así también características que tienen que ver con la parte reproductiva. Claro. Entonces, para un productor, por ejemplo, que determinado reproductor sea campeón o tenga el galardón mayor, ¿qué le estaría representando para su hacienda, digamos, esa característica de ese toro, ¿no? Lo que estaría representando, bueno, es que si es de una determinada raza, que concuerde con las características descriptivas de esa raza, es decir, la coloración, la pigmentación de la piel, las manchas, uh-huh, y a su vez también lo que se tiene que ver en el caso de un concurso cuando ya va por raza, es todo el antecedente de ese animal. Continuando con otra de las características que tiene la fiesta, sabemos que tienen charlas técnicas dentro de la fiesta. Es por eso que te queremos invitar a ver la primer nota que tenemos, que le hicimos a uno de los disertantes, y luego vamos a seguir conversando y le comentamos a la gente que ahora queremos presentar al señor Eduardo Fernández, que viene de INTA Balcarce y nos va a hablar respecto de lo que disertó en las charlas. Bueno, gracias por la invitación a la fiesta. Estuvimos presentando las actividades del INTA, la intervención del INTA a través del proyecto de investigación enmarcado en el Programa Nacional de Salud Animal, referido a las enfermedades metabólicas, a las carencias minerales, y presentamos algunos resultados obtenidos en el marco de este proyecto en los establecimientos con los que se trabajó acá en Monte Carlo. Hablamos un poco, bueno, del proyecto, de la mecánica, de la dinámica del proyecto, de calidad de agua de bebida, que por ahí es un tema que no está muy difundido en lo que es la producción bovina, y hablamos de las principales deficiencias minerales que encontramos, al menos en algunos establecimientos de acá de la zona. ¿Este trabajo que se hizo en la provincia también lo hicieron en otras localidades del país? Sí, el proyecto en realidad intenta abarcar el mayor territorio, ¿sí? Tenemos, bueno, en diferentes etapas del proyecto hemos tenido establecimientos desde Esquel, hemos tenido en Tierra del Fuego, hemos tratado de abarcar al menos Patagonia, la región pampeana, NEA, NOA, Cuyo, y sí, tenemos, la verdad que el proyecto arrancó en el año 2006 y en los últimos 12 años hemos juntado información y hemos podido detectar deficiencias minerales que por ahí no estaban evaluadas o que no habían sido caracterizadas en muchas zonas del país donde no se conocía de la existencia de estas enfermedades metabólicas. Esas deficiencias no son comunes en toda la región del país, sino que difieren, ¿no es cierto? No, seguramente. La deficiencia va a ser característica en muchos casos de la zona y principalmente va a ser característica del manejo y de los recursos que se tengan en esa zona, el recurso forrajero, el recurso genético, digamos. Hay muchos factores que van a determinar y que van a predisponer para la presentación de estas deficiencias o no. ¿Ustedes en el laboratorio procesan muestras además de las del proyecto de forma privada también? O... Sí, claro. El Laboratorio de Bioquímica Clínica Veterinaria forma parte del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado, que justamente interactúa con el productor a través del veterinario asesor. Y bueno, analizamos muestras de no solo para el diagnóstico de deficiencias minerales, sino también de otras enfermedades metabólicas, y como cualquier laboratorio de bioquímica clínica, en realidad recibimos muestras referidas a la manifestación y a la presentación de cualquier caso de enfermedades tóxicas, de enfermedades reproductivas y demás. Muchas gracias, Eduardo, por venir y por poder presentar a los productores este trabajo que se está realizando desde ambas instituciones. Bien, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos que se repita el encuentro y encantados de trabajar con ustedes. Bien, ahí pasaba el licenciado Eduardo Fernández del INTA de Balcarce y ahora vamos a terminar este primer bloque y enseguida volvemos con más Tecnología en Acción.
Continuamos con el segundo bloque de Tecnología en Acción. Y cuando terminábamos recién el primer bloque, decíamos que seguiríamos conversando con el señor Tomás Heberle. Por lo tanto, ahora vamos a seguir conversando con él. Así es, Fito. Vamos a seguir conversando con Tomás. Y yo quería hacerte también otra pregunta, así de tipo general, ¿no es cierto? Para la gente que nos está mirando, gente en general, no todos productores, sino qué tipo de producciones tenemos acá nosotros en nuestra provincia y hacia dónde va la carne que producimos acá. Bien, en lo que hace a ganadería, existen productores, en su mayoría son de ciclo completo. ¿Qué quiere decir esto? Es que tienen vacas, producen terneros y algunos terminan la hacienda. Y en otros casos, el ternero se vende, lastimosamente, se termina fuera de la provincia. Gran parte de la producción terminan en los frigoríficos, en las carnicerías de Misiones, pero una buena parte también, en lo que respecta a terneros, cuando salen, se retiran de la madre a los 5 o 6 meses, se venden y son terminados fuera de la provincia. Claro, o sea, terminado te referís, es decir, que termina el desarrollo, ¿no es cierto? Y el engorde también, ¿no? Afuera, digamos. Se completa el crecimiento fuera de la provincia. Ajá. Y esto se debe fundamentalmente a que en otras provincias el acceso a alimentos en muchos casos, claro, bastante más económico que producirlo acá en Misiones. Si bien en los últimos años y en el último año en particular se está trabajando fuertemente sobre la producción de forraje como para tratar de que ese animal se pueda terminar en Misiones y termine en nuestra carnicería. Ahora, al respecto, ¿el productor sobre qué tipo de campo lo hace? ¿Lo hace a campo abierto? ¿Lo hace bajo sistemas silvopastoriles? ¿Qué le podemos contar a la gente para que entienda, digamos, cómo se produce, en general, los animales de cría o los de engorde? En sus inicios fue a campo abierto, se quitaba el monte y se implantaba pastura, esos fueron los primeros uh-huh. años de la ganadería Misiones, uh-huh. algunos de ellos también bajo monte. Después se volvió al sistema de hacer ganadería bajo monte implantado, es decir, los sistemas silvopastoriles. Hoy en día hay una cantidad importante de productores que trabajan con este sistema, pero también hay un número importante de productores que mantienen el sistema tradicional. Y esto se debe a que en algunos casos los sistemas silvopastoriles han tenido algunas deficiencias, me refiero a exceso de sombra, entonces a falta de manejo. Y puntualmente el manejar un sistema mixto cambia un poco el sistema de producción tradicional, entonces hay que valorarlo como un sistema en su conjunto. Entonces, bajo este esquema hay que seguir trabajando como para que se pueda tener árboles y animales al mismo tiempo. ¿Y tiene que ver con las razas que tiene el productor? También, hoy en día se trabaja mucho con razas sintéticas o razas de producto de cruzamientos. Si recordamos, la ganadería de Misiones en su inicio era básicamente cebú y este se adaptaba muy bien a las condiciones de clima de Misiones, de excesos de calor fundamentalmente y resistente a muchas de las plagas que afectan a nuestros animales. Pero en cuanto a las capacidades productivas de carne como también de reproductivas, no son tan eficientes como otras razas, llámese Aberdeen Angus, hoy en día se trabaja con cruza, que es el Brangus o Bradford, y básicamente sobre estas razas en cruzamiento con el cebú es la que mayor abunda en nuestra región. Bien, gracias Tomás por tu concepto y te vamos a invitar ahora a ver otra nota técnica de las disertaciones que tuvimos en la feria. Bien, nosotros estuvimos reunidos en la fiesta nacional, fiesta provincial con un grupo de productores. Los cuales estuvieron muy interesados en los temas que expusimos sobre minerales, en general la determinación en sangre, también tratamos en agua y en el alimento que consumen. Vimos también lo que es la importancia de la determinación de los minerales como punto de partida en lo que es los animales. Y después extrapolar la deficiencia o no que encontremos en los animales a resultados que obtuvimos en el alimento que consumen y en el agua que consumen. Que es un circuito que es muy importante tener bien en claro porque muchas veces se sacan conclusiones a partir del alimento que están consumiendo y los animales no expresan esa característica
que nosotros estamos pronosticando que va a pasar. Y esto, bueno, fue importante y se vio que interesó mucho. Este trabajo se llevó a cabo en la zona sur de la provincia de Misiones, en la localidad de Tres Capones, y también actualmente se viene realizando el mismo trabajo de investigación acá en la zona de Monte Carlo. Las muestras son tomadas de pasto, de agua y de sangre entera y suero, y son enviadas al laboratorio de ustedes, son los que reciben nuestras muestras y la venimos analizando en conjunto, digamos. Exactamente, en conjunto con el proyecto nacional que anteriormente mencionaba Eduardo Fernández, el cual terminó abarcando 14 provincias del país y realmente se hizo grande, fue mucho trabajo, pero se obtuvo mucha información. Se sigue obteniendo porque hasta hace poco que estuvimos trabajando en eso y bueno, fue la información que vinimos a traerles a la fiesta provincial que estuvimos. Desde ya agradecemos mucho la visita de ustedes y de poder transmitir estos conocimientos a los productores, que en definitiva para eso, digamos, está hecho el trabajo, justamente para detectar estas deficiencias, si estuvieran o no, para poder corregirlas, y la idea es seguir trabajando en el mismo tema y ver si podemos cubrir la deficiencia en base a los resultados obtenidos, ¿no? Sí, desde nuestra parte tenemos de entera disposición a seguir trabajando porque es un área que se ve que hay mucho interés y hay poca información al respecto, entonces bueno, que también nosotros muy contentos de haber podido venir a traer esto y muy agradecidos por el esfuerzo que representó para las autoridades que llevaron a cabo esta posibilidad. Muchas gracias, Emilio. No, gracias a usted. Bien, ahí pasaba el licenciado Emilio Brambilla, él nos hablaba de lo que es la importancia de los minerales en la nutrición de los animales. Y yo con respecto a eso quería preguntarte, Tomás, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tiene el INTA en estas actividades y en esta determinación, ¿no es cierto?, de los minerales? La verdad que la charla sirvió de disparador, muy importante en cuanto a que se presentaron información de cuáles son los niveles de minerales en nuestra zona. En muchos casos, y hasta ahora se venía trabajando en base a recetas y a formulaciones comerciales que nos traían desde otras regiones. A partir de esto vamos a poder empezar a trabajar en forma más puntual y concreta de qué tenemos en nuestra provincia en cuanto a minerales, llámese en las pasturas como en el agua. Claro. Y en función de eso comenzar a trabajar en base a nuevas formulaciones o afinar en cuanto a qué necesitamos incorporar en cada una de esas formulaciones. Claro, y en estas determinaciones es importantísimo entonces poder contar con estos profesionales del INTA para poder hacer esas determinaciones y llegar a esas conclusiones, ¿no? Sí, es así. Lo que nos permitió realizar este trabajo es la presencia de técnicos del INTA que han ido a los campos a extraer las muestras y posteriormente enviado hacia los centros donde se realizaron los análisis, en caso este fue Castelar, uh-huh. Y obviamente lo que queda ahora y está ya se está avanzando en cuanto al seguimiento de la segunda etapa de esto es en cuanto a ensayos ya a campo, teniendo en cuenta estos resultados que se obtuvieron hasta ahora. Es decir, estas charlas técnicas, ¿en qué le va a beneficiar al productor? Que luego obtendría más kilos de carne. Es así, lo que esperamos es de que se pueda mejorar la producción, obtener más kilos de carne o en algunos casos, algunas de estas deficiencias vienen relacionados o asociados a la reproducción. Entonces, si mejoramos los índices de reproducción, también podrían estar asociados a la presencia de minerales. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus conceptos muy claros. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos. Y ahora vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Tecnología en Acción. Abrimos tranqueras, trazamos nuevos caminos, sorteamos dificultades, llegamos a lugares donde nadie había ido antes. Fuimos los primeros en ver el potencial de cada región y hasta de imaginar comunidades donde aún no existían. Para llegar a millones de productores de todo el país, nos multiplicamos, nuestros ojos se volvieron cientos. Miles. Hoy somos capaces de mirar a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Estos ojos curiosos también están preparados para mirar en lo más cercano y diminuto. Pueden ver hasta lo que parece imposible.
nacimos con el desafío de mejorar la calidad de vida del productor rural y su familia. Con el tiempo fuimos capaces de llegar más lejos. Ampliamos nuestra mirada hacia toda la sociedad. Logramos productos innovadores y sorprendentes que son orgullo para todos los argentinos. Frente a escenarios complejos, impulsamos el desarrollo sustentable. Difundimos el uso de energías alternativas, garantizamos el acceso al agua y promovimos el respeto por el suelo. Pusimos al alcance de millones de productores tecnologías de bajo costo. Acercamos conocimientos, compartimos visiones que cumplieron sueños y transformaron realidades. Sumando esfuerzos con cada productor, logramos aumentar el valor y el rendimiento de los frutos de nuestra tierra. Esos productos se ganaron la confianza de consumidores de todo el mundo. Seguimos trabajando con ese objetivo. Gracias por acompañarnos en Tecnología en Acción. Y ahora, continuando con el programa Fito, ¿qué tenemos? Ahora tenemos una nota realizada al ingeniero Horacio Leri de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, quien va a oficiar como coordinador zonal del Censo Nacional Agropecuario. Este relevamiento es un censo nacional, es decir, que se hace simultáneamente en todo el país. Particularmente acá en Misiones, se ha dividido en 6 subzonas, con jefes de zona a cargo. Cada jefe de zona a su vez tiene 6 supervisores y cada supervisor tiene 6 censistas. De esa manera se ha dividido toda la superficie de la provincia en segmentos que están a cargo de los censistas. Se hace lo que se llama un censo de barrido, es decir, que todas las parcelas que forman ese segmento tienen que ser relevadas. Se tiene que ver quién es el que está produciendo en cada una de las parcelas, ya sea que estén produciendo madera de monte, madera de implantados, agricultura, ganadería, hierba, té, hortaliza. Es decir, todas las producciones se van a recuperar los datos y se van a para volcar en este censo. Todos los productores van a ser, por lo menos es lo lógico sería que todos los productores sean abordados por estos censistas. Las cosas que se le preguntan son fundamentalmente quién es cada productor, no porque eso redunde en ninguna información a ningún lado, sino que es para que justamente los censistas no inventen el censo. Entonces, cada productor tiene que decir quién es y qué es lo que hace. El censista tiene que recuperar los datos que el productor da. Es decir, que si el productor dice que tiene 30 vacas y vos ves que hay más de 100, vos tenés que anotar 30. Es decir, que absolutamente la información es la que brinda el productor. Todos los datos que se den están bajo lo que se llama secreto del censo o secreto censal. Es decir, que nadie puede andar comentando los datos que atiene cada productor. Y después el censo tiene una parte que es donde se describe cuál es la tenencia de la tierra, si es propietario, arrendatario, hasta si son ocupantes. Se prevén todas las posibilidades de ocupación. La exigencia para ser productor es que al que hay que censar, el que es productor, no es el dueño de la tierra, sino el que está produciendo. Es decir, que si uno está en la tierra del suegro, pero uno es el que determina lo que se hace y lo que se deja de hacer, la que corre el riesgo, la que recoge los beneficios, tiene que censarse al que está haciendo la operación. Uh-huh. Y después hay un montón de preguntas que se hacen de acuerdo a cuál es la actividad que cada uno haga. Si acá el productor dice que no hace soja, no le hacemos ninguna pregunta de soja. Si no hace maíz, en serio, digamos, como productor, si tiene, 500, 1000 metros de maíz para las gallinas,
eso ni se lo releva, ¿cierto? Y bueno, y entonces se va directamente a los relevamientos grandes, la yerba, qué manejo se le hace a la yerba o al té, si se produce forestación, si tiene madera de monte o si tiene montes productivos, si tiene gente trabajando, viviendo en la chacra o trabajando en la chacra, como para también tener una idea de la ocupación, ¿cierto? Porque la tendencia es que las chacras así medianas, como las que en la zona de Monte Carlo, esas chacras normalmente están despoblándose. La gente va a vivir a los centros urbanos y en las chacras no hay, pero hay que relevarlo, ¿cierto? Porque en los primeros censos esas chacras estaban todas con pobladores habitando la chacra. Son datos que hacen a todo el sector productivo y que permiten después delinear políticas de cosas. Por ejemplo, en el último censo en Misiones se determinó que había 33.000 pequeños productores. Entonces, el gobierno supuestamente tiene las herramientas de que hay 33.000 pequeños productores, tiene que desarrollar políticas para esos 33.000 pequeños productores. Estos datos, inclusive en este censo, es muy novedoso porque los censistas van a andar con una tablet, con una computadorita chica, y entonces los datos, a medida que se van relevando, se van subiendo y se van procesando. Entonces, una vez terminado el operativo, por ejemplo, los censistas van a trabajar septiembre, octubre y noviembre. Y los supervisores, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El productor, si bien le toman el nombre y las características del que es el productor, es exclusivamente para hacer un control que los censistas no inventen el censo. Pero en el procesamiento, los datos de quién es el productor se pierden total y absolutamente con ninguna posibilidad de ir a recuperar ese dato de quién es quién. Es decir, que lo que se pasa son datos de producción y no datos de productores. Por último, lo que es importante remarcar es que cualquier país en la actualidad necesita tener datos de base para poder delinear políticas. Esto se podrá compartir o no, pero si Argentina normalmente siempre le faltaron los datos como para delinear políticas. Entonces esta es una oportunidad de que sepamos qué es lo que estamos produciendo y cuáles son nuestros problemas, ¿cierto? Misiones tiene gravísimos problemas al ser economías regionales y no estamos en la nación. No aparece esa necesidad porque no hay un dato que diga que en Misiones hay 33.000 productores que no pueden llegar a la subsistencia porque no, los productos que pueden producir o que comercializan tienen valores ilógicos. Que un productor yerbatero, ¿cierto? Que la yerba en la góndola vale una fortuna y el productor yerbatero apenas puede pagar la cosecha y la limpieza. Entonces, este tipo de relevamientos es lo que permite de que si está la intención, por lo menos van a estar los datos para delinear políticas adecuadas. Llegamos al final de nuestro programa y esperamos que le haya sido de mucha utilidad. Lo esperamos la semana siguiente. Chao, Fito. Nos vemos. Chao, Luis. Un gusto.